Máscaras, un programa que, como decimos siempre, honra y acaricia el corazón de cada uno de nuestros invitados. Si querés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales, podés hacerlo a @HéctorMaugeri, @RevistaCaras. Hoy, les cuento, tenemos una mega estrella internacional. Así que, antes, les quiero mostrar un poquito cómo estamos vestidos, quién nos puso lindo hoy. Bueno, Menaja Tra, un divino smoking de Menaja Tra con un chaleco, una blanco, camisa toda bordada con moño de José Balocén. Gracias Emilia, Amelia Sabán, por nada, por tu creación. Y tenemos un anillo que es Cábala, que acá ya lo tenemos. Gracias a Kid. Poema Joya, Sebastián, es de me enteré ahora, es turmalina negra, es una piedra de turmalina negra, dice máscara y plata, ahí está. Mira, es, nos hace honor a este programa. Bueno, ya está, listo. Y ahora sí, vamos a presentar a ella. Ella es una representante de nuestro país en el mundo, una embajadora de la moda, es conductora y es de esas celebridades que con solo nombrar su nombre ya sabemos de quién se trata. Y su nombre es Valeria. Solo una palabra, Valeria. Bienvenida aquí a Máscaras a la señora Valeria Massa. Ay, muchas gracias. Adela, wow, wow. De qué hermosura. Dos. Pero dos, claro que porque sí. Vengo de España. De España. Dos, pero tío. Mira lo que sos, por favor, una belleza. Mira, divino. ¿Qué es esto? Este es un vestido maravilloso de Adrián Brown, espectacular. Mira, gala. Opa. Total. Muchísimas gracias, como debía placer. Ser. Placer. Y me maquilló Poli, me peinó Diego Impagliazzo, como siempre. Hermosa. Es un amigo de, 35 años. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Gusta, me siento. ¿Te gusta mostrar la ropa? ¿Te sigue gustando? Sí, me encanta. Sí, caminar. Es que me gusta. Me gusta, no sé, creo que más ahora que antes. No me digas. Sí, sí. Bueno, es que yo siempre digo lo mismo. Yo no soñaba con ser modelo, el mundo de la moda, nada de eso. Entonces no era una nenita coqueta que le gustaba
mirarse al espejo y probarse los vestidos de mamá. Nada que ver. Nada que ver. Nada, yo era súper deportista. Lo único que me ponía siempre... Nada me interesaba menos que la ropa. Hay una frase que, bueno, tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Que, por ejemplo, es, en realidad, tengo la familia que siempre soñé, pero no la carrera que imaginé. Totalmente. ¿No? Estoy arreglando porque esto es tan grande, Adrián Brown. Tan grande. Es que vos sos muy grande, grande. Lo que te quiero decir es que generalmente... llegar a donde uno llega cuando es una celebridad tan fuerte como vos, que ha llegado a los lugares más sí. significativos dentro de lo que tiene que ver con el área y la industria. De la moda. Generalmente son personas las que llegan que imaginan ese futuro, que sí. lo decretan. En sí. tu caso particular, nada. O sea, vos ahí en tu provincia no imaginabas ni soñabas. Nada. Pero bueno, de a poco yo me vine a Buenos Aires porque, bueno, me hablaban del mundo de la moda, tenés que hacer. Pero yo tampoco conocía, estamos hablando hace 35 años atrás, las comunicaciones, todo no era lo que soy, con lo cual no se tenía tanta información tampoco, uh-huh. ¿no? De lo que era la carrera de la modelo, lo que era la moda, quiénes eran los personajes destacados de la moda hasta en ese momento. La verdad es que yo llegué. Pero en ese momento, por ejemplo, antes de llegar, ¿no? Que eras una niñita, ¿qué tipo de niña eras? ¿Eras una niña que te importaba el deporte? Sí. ¿Que tenías muchas amigas? Sí, tenía muchas amigas y tenía como las amigas del cole. Yo iba a la Escuela Normal Superior José María Torres de Guardapolvo Blanco hasta las 12:30 del mediodía. Después me iba a mi casa, almorzaba, dormía la siesta, muy importante para ir para nada, se dormía la siesta. Sí. Y de ahí al club toda la tarde, entrenaba, tenía 2-3 horas todos los días. Y después, bueno, venía, volví a casa y entonces eso era... Nada, después más de adolescente, sí, empecé a salir y todo, y me decían, qué alta, siempre fui muy alta. Yo a los 13 años medía lo mismo que mido ahora. Por eso, por ejemplo, nadie te sacaba a bailar cuando ibas. Claro, la típica que planchaba yo. No, porque aparte la más en esa linda, época se bailaba lento en esa época. Siendo la mujer más linda. Ponía lento y yo era como, no bailo más. Sí. Volvía frustrada. No, la verdad es que yo tengo recuerdos tan lindos de mi infancia, de mi adolescencia en Paraná, donde uno salía a la vereda a jugar sí. con los vecinos. Yo me iba, yo tenía 6 años, mi hermana Carolina 8 años, y nos íbamos caminando a todos lados, al club, al cole. La verdad es que con tanta libertad, con mucha paz, yo tengo recuerdos muy lindos, muy, muy lindos. Y después, bueno, llegué a Buenos Aires, un poco para descubrir de qué se trataba esto de la modelo, y después, bueno, también para con la vocación de estudiar terapia ocupacional, ¿no? Ajá. Que eso sí sabía que siempre me gustaron mucho los chicos. A los 13 años tuve una experiencia muy importante con Olimpiadas Especiales, entonces tuve de cerca esto de trabajar con personas con discapacidad y me encantó. Entonces yo digo, bueno, esto era lo que yo quería hacer, ser maestra. Esa era tu vocación, eso es lo que sentías que te acercaba. Sí, y de hecho estudié 3 años terapia ocupacional y después empecé a, no sé, y al año de estar en Buenos Aires me hablaban de ir a trabajar a Europa. Yo nunca me había salido de la Argentina. Así que dije, bueno, vamos a descubrir el mundo. Pero pará, ¿vos te veías, por ejemplo, linda? Esto que te decía una voz, qué linda que sos, qué alta, qué hegemónicamente, esa belleza de mujer perfecta. Bueno, sabía que era llamativa porque desde muy chica, como te decía, como que era alta, me gritaban cosas en la calle, llamaba mucho la atención, siempre sentía que tenía la mirada ajena encima. Entonces, como que aprendí a convivir con eso, ¿no? Uh-huh. Con que, bueno, sabía que... llamaba la atención. Siempre fuiste observada. Me sentía así, observada, mirada. Después cuando, digamos, empecé a trabajar con eso, me di cuenta que, bueno, que podía, digamos, ganar plata con eso. Claro, ¿entendés? Claro, con la mirada ajena. Podías utilizar. Sí, la mirada y la admiración ajena. Lo podía utilizar para vivir, sí. Y pero ella, bueno, ejemplo, también la mirada ajena implica que cuando uno se expone a la mirada ajena, es a lo que hoy hablamos mucho con nuestros hijos, la mirada ajena también, cuando vos te expones, y bueno, la gente tiene derecho a opinar también, y a veces no te van a gustar todas las opiniones,
pero es parte del juego. Antes de hablar en ese punto, te quería preguntar, por ejemplo, antes de venir acá en Buenos Aires, ¿vos allá tenías, por ejemplo, algún noviecito? Claro. Que tenía noviecitos. ¿Noviecitos? Sí, claro. O más de uno. Sí, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron allá esperando por esta diosa? No, bueno, todos los que tenían que quedar, quedaron. Viste que el tiempo por no, y además el lugar. Acaparador, llegó el acaparador y dijo, ella es para mí, llegó el señor Gravier. Claro que sí. Pero bueno, y de golpe de Paraná, Buenos Aires, y Buenos Aires empezar a descubrir una vida nueva, sí. La más linda, y llegó a Europa. Llegó a Europa. Fui como... Pero antes de Europa, en Estados Unidos, ¿no? No, primero me fui a Europa, primero me fui a Milán. Estuve ahí en Milán, me fui 3 meses nada más, porque me fui en enero, febrero, marzo, que eran las vacaciones, digamos, de mi terapia, de mi estudio. Sí. Entonces volví, estuve un tiempo más, estuve acá un año más estudiando, hice mi segundo año de facultad, me fui otra vez... y esa vez me fui a Japón. Fuerte. Japón, interesante, pero no para hacer carrera. Y después de ahí volví, me fui a New York, y ya en New York sí trabajé mucho y muy bien. Vamos a ver qué pasaba, por ejemplo, cuando hiciste una campaña que de alguna manera marcó tu carrera, que fue Guess. Sí. Sí, donde total, un antes y después. Un antes y después de tu carrera. Vamos a ver qué sucedía. Dale. Contado por Valeria Massa. A ver. Nombre propio en el mundo de la moda, ¿entendés? Ya son la chica Guess, Valeria, ya estaba full el tema de Valeria, Claudia, Claudia, Valeria, me comparaban. Everybody is the new Claudia Schiffer. Después de eso vino Spoiler Straight, Victoria's Secret, que son todas como cosas muy grosas, pero sobre todo para el mercado americano. Y el primer año me fui a Milán, llegué, obviamente que nada fue como yo pensaba. Me acuerdo de los primeros castings que ibas. ¿Qué desfiles hiciste? ¿Y para quién trabajaste? Macho. Confía en tu instinto y mirá, y contratame. Alguien tiene que ser el primero. Y el primero fue Gianni Versace. El desfile de Versace fue la primera vez que tuve contacto con Naomi, con Claudia, con Cindy, con Carla, Bruni. Algunas fueron amorosas desde el primer día y otras fueron detestadas. Bueno, acá tenemos dos cositas para charlar. Primero, Claudia Schiffer. Sí. ¿No? Digamos, la cara, la perfección era muy similar. Y de hecho, por ejemplo, revolucionaste el mercado americano porque te comparaban, porque sacaron a una y apareció la otra. Y la otra era la argentina. Y siempre hubo como una cierta rivalidad. Y creo que Claudia Schiffer debió... No te digo odiarte, pero creo que nombraban Valeria Massa y se debería volver loca. Mira, yo la verdad es que nunca me vi tan parecida a Claudia. Entiendo que somos como del mismo tipo, sí. Y cuando yo empecé a trabajar en la moda, ella ya era Claudia. Y bueno, y empezamos a coincidir y la gente empezó a hablar de este parecido y quién es la nueva joven parecida a Claudia Schiffer. Y bueno, entonces intentaban que hagamos fotos juntas, ponernos juntas en los desfiles y no sé qué. Entonces al principio a Claudia no le gustó mucho. Y obviamente que me lo hizo saber porque trató de sacarme de donde pudo. Pero bueno, después hemos trabajado mucho juntas. Eso fue al principio. Después trabajamos mucho juntas, hicimos mucha pasarela, sobre todo en Europa. ¿Pero fue antes de Guess o después? Cuando ella, por ejemplo, Después de Guess, porque Guess fue, donde yo empecé a tener más notoriedad. Entonces, donde empecé a meterme más en el mercado. ¿Y cómo era eso, por ejemplo, ¿no? Digamos, en esa época, dejarte un poco de lado, un tipo de bullying dentro de lo que tiene que ver con... Porque ahí también decías, ¿no? Después en Europa fue la primera vez donde estuviste y atravesabas la pasarela con los principales modelos del mundo y conociste la luz y la oscuridad, porque sí, todo totalmente. Ahí, esas pasarelas son como... Sí, mira, yo creo transitar que... Transitar el cielo y el infierno. Sí, yo creo que bueno, la moda lo que se ve, digamos, y lo que vende es fantasía, show, y lo que se ve es lo maravilloso, lo espectacular, esas mujeres increíbles, es como el sueño, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, entonces sí. Como todo trabajo implica sacrificio, disciplina y competir en cualquier, creo que en cualquier cosa a un nivel internacional, y bueno, sí, tiene...
sus costos y sus beneficios también, ¿vos obviamente. ¿Qué signo sos? Acuario. Acuario es muy competitiva. Acuario sabe cuál es el lugar y generalmente sí. Las acuarianas o los acuarianas siempre se ubican en la primera, en la posta. O sea que eso de alguna manera. Es la astucia lo que nos define. Bueno, también porque soy astucia. Rata en el horóscopo chino y es la astucia, sí, lo que nos define. Pero yo creo que. Yo aprendí a competir en la pileta, ¿viste? En natación, donde la competencia es siempre con uno mismo y es siempre mejorar y es siempre dar lo mejor de uno. Por eso jamás intentaría sacar a nadie, ¿entendés? Cerca mío. Y siempre hago mucho chiste con eso, ¿no? Como salí, correte, no hago dobles, no te. Como hago mucho chiste con eso porque sé que hay gente que eso lo toma como. Modo de vida, sí. ¿Entendés? Como regla. Y a mí me encanta compartir, sumar, poder transmitir experiencias. Yo creo que nadie puede borrar lo que uno hace, ¿entendés? Ni siquiera uno mismo haciendo mal las cosas. Entonces, pero eso me parece que también tiene que ver con la experiencia, con el camino con el recorrido. Camino recorrido. Pero siendo tan jovencita, comenzar esta carrera, también viviste una soledad muy profunda. También, obvio. Y sí, porque bueno, estaba lejos, estaba ¿entendés? Sola, inventábamos. Me acuerdo que Alejandro siempre que que más venía a acompañarme y siempre se organizaba para estar cerca mío. Me acuerdo que Ale en un momento dijo basta, porque él se angustiaba un poco, viste, de que yo estuviese siempre en hoteles y cambiando de habitación. Entonces me empezó a organizar y me decía, no, para. Entonces él organizaba que yo fuese, repetía los hoteles, cuando iba a las mismas ciudades, repetía los hoteles y siempre iba, intentaba estar en la misma habitación y me hizo tener portarretratos con fotos de mi familia, de él, de tal, tal. Y entonces yo abría la valija y sacaba mis portarretratos y los ponía. Sí. Y entonces trataba de hacer el lugar un poco más amigable. Claro, porque es como vos decís, ¿no? La gente lo que ve es eso, el glam, el charm, el recorrer un lugar de luz y de genialidad, ¿no? Sí. De esas modelos. Y sin embargo, el detrás es un trabajo muy arduo, digamos. Sí, creo que sobre todo tiene que ver esto con que uno tiene que estar, te haces amiga de la soledad, tenés que estar bien con vos misma, estás expuesta todo el tiempo a la opinión ajena, trabajás con tu cuerpo, es tu herramienta de trabajo, con lo cual todo el tiempo te están midiendo, pesando, controlando. ¿Es verdad que, por ejemplo, te medían hasta la cola? Todo el tiempo. Te miden todo el tiempo, porque bueno, porque tenés que entrar en el vestido. Pero nunca había escuchado, por ejemplo, que te medían hasta la cola. Bueno, te miden pecho, cintura, largo, no sé, te miden todo así, obvio. Y por ejemplo, ¿vos qué peso tenías y te exigían, por ejemplo? No, pero es que no tiene que ver con número, para mí, ¿no? No tiene sentido que yo te diga un número, porque el número de la balanza depende tanto de cada persona, ¿entendés? De tu altura, de tu contextura física, con lo cual, y siempre digo lo mismo, no vale la pena enfermarse por entrar en un vestido, con lo cual... No, obvio. Yo siempre comparé mi profesión con la de un deportista o con la de un bailarín, una bailarina. ¿Entendés? Que o sea, te entrenás para eso, ¿entendés? Con el objetivo y la meta. Entonces, bueno, si vos querés competir a primer nivel internacional, querés estar en las mejores pasarelas, tenés que, bueno, y esto es lo que vos tenés, bueno, tenés que tenerlo lo mejor posible. Ahora, sabiendo que a pesar de eso, que vos estés dando tu máximo, hay gente que te va a decir que no. Y te va a decir que no porque prefieren una que tenga una contextura diferente, ¿no? Si yo me pongo como ejemplo, digo, qué sé yo, a veces me decían que no y yo no me lo tengo, aprendí a no tomármelo a pecho. No es que, ¿qué tengo mal yo para que no me elijan? Sino que es, bueno, querrán una morocha, una más alta, una más baja, o una sea, no con lo más tetas, con una peli. Entonces, no, exactamente, pero yo aprendí a buscar, ¿entendés? Para salir de esa frustración, porque obviamente que te frustra. Tenés 20 años, ¿no? Sos muy joven, estás lejos de tu casa, estás tratando de pagar las cuentas, estás tratando de trabajar, estás tratando, y te dicen no, no, no. Y entonces vos mirás y decís, ¿por qué siempre hay otra mejor? ¿Entendés? Y además que no tenés que leer más libros y ser más inteligente. Entonces, tiene que ver con tu aspecto físico. No, entonces, me imaginaba esa nadadora. Es muy dura me a veces imaginaba esa nadadora, ¿no? Dando. Brazada tras brazada.
claro, trazadas, trazadas para seguir, para atravesarlo. Mirando la meta, digamos. Y en ese momento, ¿no? Y en aquella época, en esa época, ¿qué era lo que, por ejemplo, exigían? ¿Cuál era la modelo que... Bueno, en ese momento, cuando yo llegué a la moda, sí, los referentes de la moda eran Claudia, Naomi, Cindy, Chrissy Charlington, Carla Bruni, todas mujeres espectaculares. Altas, con una figura perfecta. Sí, sí, y digamos donde había mucho más reglas, digamos, ¿no? En la moda. Como desde, por ejemplo, no, bueno, esto de que la modelo tenía que tener una cierta altura para poder subirse a la pasarela, que los cánones de belleza se regían mucho más por, ¿no? Esto que te digo, por la mujer despapanante, empoderada, divina. Todo. Hoy me parece que yo creo que la moda hoy respeta mucho más las diferencias, respeta las individualidades, respeta las diferentes personalidades. Y yo creo que hoy la moda no impone, sino que te da herramientas como que para que cada uno de nosotros podamos armar, ¿entendés? Nuestro estilo depende, claro, de nuestra personalidad. Tu propio estilo. Y me parece que cada vez está más marcado eso. Y me parece mucho más entretenido el juego que nos proponen, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y también me parece mucho más sano. ¿Qué te ayudó, por ejemplo, a salir en esos momentos de tristeza, cuando te sentías sola y demás? ¿Cómo sorteabas esa instancia? Sí. Creo que me ayudó mucho que tenía valores sólidos, ¿entendés? Como sabía dónde estaba lo importante, ¿entendés? Sabía que esto era parte de mi vida y no era mi vida. ¿Lo importante en ese momento qué era en tu vida? No, yo tenía claro que sabía que tenía una familia que me contenía, tenía una pareja con la cual tenía el proyecto de familia, porque eso siempre lo tuve muy claro, que sí era lo que quería, formar una familia y tener hijos. Entonces, como que si no me elegían, no se me destruía todo mi mundo, ¿entendés? Uh-huh. Había más que eso. ¿Entendés? Yo siempre digo que para mí esto ha sido y es, hasta el día de hoy, mi trabajo y no es mi vida. ¿Entendés? Mi vida es mucho más, ¿entendés? Por suerte, y lo he trabajado así también. Por eso me parece también. Es un trabajo diario y permanente. No, es un trabajo, ¿no? Permanente, también, diario, y que me gusta y que me... Y que... Porque además tu trabajo te pone en todo el tiempo el ego muy elevado y tienes que trabajar con el ego también para no caerte de esa pasarela de la vida, ¿no? Sí. Pero para mí también, si te corres todo el tiempo de esos lugares, ¿entendés? Yo siempre digo que, okay, yo trabajo de modelo, pero llego a mi casa y soy mamá, ¿entendés? Y soy ama de casa, y soy mujer, y soy hija, y soy hermana. ¿Es cierto que le enseñaste, por ejemplo, a tus hijos lo mismo que te enseñaron a vos de la infancia? A cocinar, a lavar, sí. a tus hijos varones a lavarse los calzoncillos. Sí, pero porque para mí para mí eso es como tan obvio, lógico, necesario para... ¿Entendés que...? Sí. No sé, yo siempre me... a mí me enseñaron esas cosas y las hago. Entonces me parece como que, ¿cómo no las vas a hacer? Es como... siempre digo, o sea, no podés... ¿No? Como gritar y reclamar, sí, tu libertad y no saber lavarte un calzón. Nunca, o sea, sí. ¿No? Es como, hay cosas que no tienen mucho que ver con otro. Me parece que igual la libertad, por ejemplo, no va sé, directamente relacionada que a la no te responsabilidad. Sos tan diosa que no te veo, por ejemplo, lavando la bombacha debajo todos de la los días ducha. Me lavo la mía. Obvio. Y vamos a un momento... A ver, escucha, hay un momento maravilloso. Titular. No, hay un momento muy hermoso que tuviste la suerte, no sé si es la suerte, pero creo que en ese trabajo apareció, coincidió, que fuiste invitada por Rafaela Carrá su programa. Vamos a recordar juntos qué pasaba. Dale. Podemos saberlo, por favor. Bien, para que me anime a bailar. Hay que bailar o cantar o... Todo es show. Sí. Así que bueno, he aprendido a hacer... Mira, ahí está todo el tiempo. Esto acá estamos ensayando. Caramba, qué sorpresa. ¿Vos ya la conocías a ella? ¿Habías tenido...? Sí, la había tipo... conocido. La había conocido, la había cruzado en distintos, no sé, en lugares así, socialmente. Me la había encontrado, pero bueno... Esta qué es mujer la primera... también increíble, ¿no? Como ella también se pudo inventar, reinventar, formarse. Y reinventar, sí, y reinventar mil veces.
Y bueno, una gran. Además, la apuesta, mira, tenés 400 bailarines. Total. Y vos. Sí, sí, y yo haciendo que bailaba. Sí, eso se le puede decir. Pero un eso tango. Es fabuloso, porque vos desfilás bailando. Total, ¿no? Sí, eso sí, es maravilloso. Sí, sí, la verdad que has conocido tanta gente importante. Ni vos te crees esta historia. Es como un poco la historia de, sí. de una princesa, de una cenicienta, porque la verdad. De una cenicienta, sí, sí, qué sé yo, no sé, la verdad es que yo ahora que estuve como trabajando mucho un poco en la introspección y también en la búsqueda de material y todo para hacer el documental, es como que muchas veces me encontré en la situación de, digo, wow, ya me había olvidado de esto, o te acordás, mirá todo lo que hemos vivido con la cantidad de los lugares que he estado, el conocer tanta gente interesante, diferente. ¿Te pasaba de sorprenderte cuando te encontrabas con estas mujeres? Me sigo sorprendiendo, me pasa todo. O sea, que no tiempo. Sos una mujer que naturaliza lo que le está pasando. No. Bueno, hubo un momento también muy importante, se te veía vos muy conmovida cuando conociste uno de los hombres más hermosos del planeta, Alain Delon. Alain Delon, dice. Ya vamos a hablar ahí. Vamos con Valeria Massa y Alain Delon. A ver, por favor. A ver. Me parece que le estabas tirando un poco los perros. ¿Yo ahí. Le estaba tirando los perros? No. Sí. Me parece que sí. Estabas como muy cerca, hablando en italiano, así como muy seductora. Ay, estaba trabajando. Estaba haciéndole una nota, una entrevista. Yo me entrego a mi trabajo. Esa es no, Valeria. No, pero fue muy gracioso porque con Alain Delon, bueno, no, ahí yo estaba desfilando y él estaba en primera fila. Pero después, él estaba haciendo teatro en París y nos invita al teatro. Yo estaba con mi mamá y mi tía, justo que habían venido a visitarnos. Entonces, era la semana de la moda en París y me acuerdo que yo estaba haciendo entre pruebas de ropa y todo y desfiles. Me acuerdo que no llegaba. Entonces le digo, yo la mando a mi mamá y a mi tía, las mando al teatro y le digo, ustedes vayan a ver el teatro, vayan a ver la obra, no sé qué. Yo llego. Claro, termina la obra y yo todavía no. Yo me acuerdo que estaba haciendo la prueba de ropa para Montana, ¿viste? Para el diseñador. Y nos demoraban, no llegué. Entonces, cuando termina, viene, va un productor, se acerca a ellas, le pregunta por mí, mi mamá y mi tía profesora de francés, por suerte. Entonces, le dice que yo estaba trabajando, no sé qué, y habíamos quedado de ir a comer después de la obra. Entonces, yo le digo, vayan ustedes y díganle que yo llego, vayan, así comemos con Alain Delon. Bueno, perfecto. Ellas dos van al restaurante y se sienta y el productor le dice, bueno, Valeria viene, entonces le digo a Alain para que vayan más tarde. Sí, sí, sí. Bueno, ellas dos se sentaron en el restaurante y Alain Delon nunca apareció. Yo creo que estaba ahí diciendo, ¿viene Valeria o no viene Valeria? Pobrecita. Yo no llegué y él tampoco. No llegó. Y ellas dos quedaron plantadas. Y ellas dos quedaron desilusionadísimas porque estaban entusiasmadas con que iban a comer con Alain Delon. Por favor. Pero vos todo culpa de Montana. Pero mira cómo te esperaba. Yo creo que él estaba, bueno, evidentemente te estaba esperando a vos para tirarte todos los gatos ahí. Escúchame, ¿tuviste así como propuestas de mega figuras? No, más indecente. Okay. Pero te quiero decir, hombres maravillosos que se hayan acercado a vos. ¿Tenés así alguna anécdota que digas? Bueno, he conocido muchos hombres maravillosos, mujeres maravillosas. He conocido mucha gente que me ha deslumbrado y gente increíble que por ahí. ¿Quién te desilusionó no un poquito? Sé, claro, viste que también dice, nunca hay que conocer a tus ídolos. Pero te cuento lo Qué que pasaba. Eso. Primero, yo soy una persona que, o sea, no te dejo ni medio centímetro para que te hagas la. O sea, siempre fui igual. O sea, no te dejaba ni medio centímetro para que te pensaras que tenías alguna posibilidad. Y después siempre estaba con Alejandro. Y él es tan simpático que al final me pasaba, por ejemplo, te cuento otra anécdota muy divertida. Estaba haciendo San Remo, año 96, San Remo, que en Italia es una cosa. Pero maravillosa, increíble. Sí. Era una cosa, un antes y un después, la cantidad de prensa de San Remo. Entonces, bueno, un día llego y en mi camerino, en el camarín, tenía un ramo de flores enorme así, con un teléfono, y era de Alberto Tomba, gran esquiador italiano, súper ídolo en Italia, súper conocido, guapetón, estupendo. Entonces, claro, nos empezamos a reír con Ale y le digo, ¿qué hacemos? Y se me dice, ¿lo llamo yo? Obvio, él estaba entusiasmadísimo con Tomba. Entonces lo llama y dice, chao, Alberto.
Y dice, ¿sí? Y dice, son el fidanzato de Valeria Mazza, le dice, el novio de Valeria. Y entonces Alberto es tipo, ah, excusa, perdón, perdón, Alejandro, yo, lo que... No, 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 no te preocupes, soy un ídolo. No, me muero. Alejandro decía, sos un ídolo, sos un ídolo. Bueno, terminamos obviamente comiendo con Alberto, después, bueno, después nos hicimos grandes amigos. Pero, ¿entendés? Con esa actitud y personalidad... Sí. Creo que vos tenés una personalidad que también cuando querés ser fría y distante lo sos y no hay manera de entrar. No. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, ¿no? O ha pensado, es fría, gélida, es fabulosa, pero tiene una cosa como de... Yo creo que tiene... creo que es una barrera que sí. Tenés vos. Protección. Es protección, ¿no? Sí. Porque, en definitiva, sos súper sensible, sos súper relajada. Sí. Sí, y me gusta pasarla bien y creo ser como... Soy, como vos decís, soy muy sensible, pero... Pero no estoy con la puerta abierta todo el tiempo, ¿entendés? Es como que me... Pero he aprendido a ser así un poco para, qué sé yo, para cuidarme, digamos, ¿no? Pero tengo pocas, pero grandes amigas. Uh-huh. Y tengo con quién poder, ¿entendés? Hablar, con quién poder, ¿no? Que es muy importante sí, tener muy esas amistades, uh-huh. Con lo cual uno está relajada, ¿no? Tomando mate amigas de, y hablando amigas de la vida. De, en el mundo de la moda? Del mundo de la moda tengo muchos conocidos, digamos, pero grandes amistades. Pero sí he compartido mucho con mucha gente. No sé, ahora, por ejemplo, que hace poco se nos fue Roberto Cavalli, ha sido un diseñador con lo cual, no sé, hemos compartido, hemos estado en su casa, él en la mía, con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Como con Gianni también. Con Gianni también, en Miami. Has estado en la casa sí, de Gianni, ¿no? Sí, estado en la casa conviviendo ahí porque me llevó para... Sí, con Valentino lo mismo, bueno, que también... No sé cómo... Lo decís con tanta familiaridad, como si fueran parte de tu familia. Son próceres de la moda, ¿no? Próceres son próceres, de verdad. Con, y con tuviste Armani, la posibilidad. Y ahora ir a un desfile de Armani, ir con mi hija, ¿entendés? Sí. O con mis hijos. Y ¿tu vestido de novia? ¿Quién me lo hizo dice? Armani. ¿Lo querés recordar? Dale, el día de por tu casamiento. Favor, por favor, encanta. Miren esto porque no se puede creer. Miren esto y miren a mi amigo Gravier. ¡Qué pinta! Lo guapo. Alejandra nunca fue mi representante. Yo lo que hice fue acompañar a mi novia para que no me la roben. Valeria quiere casarse con su novio y tener 4 o 5 hijos. Hoy, casi 30 años después, tenemos 4 hijos, estamos casados. Y me casé con mi novio, mirá vos. Imagínate, decís, mi novio, mátenlo al novio, mátenlo al novio. Nuestro casamiento fue una locura, una locura, una locura, una locura. 1.200 invitados. O sea, ¿a quién se le ocurre invitar a 1.200 personas? A mi marido. Ella me potenciaba. Ella me hacía ser la mejor versión mía. Y yo creo que también ayudé yo a ella que ella sea la mejor versión de ella. Y yo la miro y le digo, ¿qué es, la verdad? Entiendo a la gente que nos critica. Claro, mira, ¿por qué la gente nos envidia? Y sí, porque la verdad es que han construido ustedes un universo... Somos un gran equipo. Sí, un gran equipo. Sí, ¿Cómo combina, ¿no?, el amor con el trabajo, con la vocación, con la profesión, con la crianza de los hijos? Sí. Eso, digo, no pocos la logran y lo que lograste fue un milagro. No sé cuál es la fórmula. Y a veces nosotros también pensamos que fue, sí, realmente un milagro. Miramos para atrás y decimos, wow, todo lo que hemos hecho, todo el camino recorrido. Y la verdad que y lo hemos disfrutado mucho. Disfrutamos mucho de estar juntos, disfrutamos de la vida que tenemos. ¿Qué te enamoró? ¿Qué te enamoró de él, tan jovencita, sí? Bueno, creo que su personalidad, compartimos también valores, después supimos construir sueños, digamos, juntos y también hemos sabido como respetarnos y cada uno ha crecido también ¿no? individualmente. Uh-huh. Pero lo pasamos bien, ¿entendés? Yo siempre digo, hoy, viste, cuando te dicen, ay, pero ¿cómo se hace para estar tanto tiempo? Yo creo que tenés que admirar a la persona que tenés al lado, tenés que... Obviamente quererla mucho, pero, o sea, que el amor tiene que estar, pero también tiene que haber respeto y decisión, uh-huh. ¿Viste? La decisión uh-huh. también es... El Papa Juan Pablo II nos dijo eso, lo conocimos al año de habernos casado y nos preguntó, ¿y para ustedes qué es el amor? Uh-huh. Imagínate yo que estaba llorando de la emoción y... Yo, no sabía qué contestar y él me dice, es amor, pero también es una decisión, ¿no? Y yo creo que nosotros seguimos decidiendo... Todos los días. Todos los días. O sea, todo el día se reeligen. Juntos.
nos reelegimos. Y creo que eso pasa en todo tipo de relaciones, ¿no? Y en todas las relaciones. Y cuando, por ejemplo, uno se reelige o no, pero es una elección permanente. ¿Tuvieron muchas crisis ustedes? No. Crisis así, no. Nunca estuvimos separados, nunca nos fuimos, nunca dormimos. Bueno, dormimos separados porque viajamos mucho. Entonces, creo que también eso nos ha ayudado en algún punto. Esto de las despedidas, los reencuentros, el extrañarse. Y hasta el día de hoy pasa, porque si bien nos acompañamos muchísimo, también hay momentos que no sé, que estamos, digamos, que por viajes así no estamos juntos. Entonces es como un reencontrarse permanentemente. Sí, verlos juntos, la verdad que es ver también la unión de familia, ¿no? Que es tan significativo. Y para nosotros es lo fundamental, los chicos, y primordial, sí, nuestra familia. Sí, lo sé, y además la calidad de padres que son, ¿no? Digamos, qué atención le ponen a los chicos, y los chicos son diferentes unos con otros. Total. Pero siempre están ustedes para guiarlos. La gente lo ve, eso lo ven. Sí, yo creo que para nosotros, siempre digo que me parece que el gran desafío que tenemos en la vida es el de educar a nuestros hijos, que nadie nos prepara para eso, nadie nos dice cómo, ¿no? Lo tenemos, cómo se hace. Entonces, uno lo primero que hace es, bueno, tiende a copiar la educación que uno recibió, sí. Intenta cambiar aquellas cosas que sufrimos o que no nos gustaron, y digo intento porque a veces, a pesar de que esas cosas no te gusten, es muy difícil sacártelas, ¿viste? Uno tiende siempre a repetir. ¿Te criticabas mucho como mamá? ¿O no te dejaba? No, o para te mí perdón. Era el desafío, no, yo a mi madre agradezco la educación que me dieron mis padres, digamos, como te decía antes, siempre tuve, tengo un lindo recuerdo y no tengo así grandes marcas de cosas que me han pasado. Malas, digamos, y siempre intenté copiar muchas cosas y fui aprendiendo, viste que uno va aprendiendo de otras mamás, de no sé, te vas informando y creo que nada, hoy siento que intento cada día ser la mejor mamá que puedo. ¿Y te costó más, por ejemplo, criar a los varones o a la mujer? No, yo creo que cada hijo es un desafío diferente, ¿entendés? Cuando dice, ay, ¿por qué me salieron tan distintos? Yo los crié todos igual. Y bueno, porque no todos son iguales. Y el desafío de uno es no darle a todos lo mismo, sino que darle a cada uno lo que necesite. Entonces cada uno como individuo, como ser humano, necesita algo diferente y te plantean un desafío distinto, ¿entendés? Cada hijo por su personalidad. Y bueno, y en mi caso, qué sé yo, a mí se me hicieron más fáciles de entrada los varones que Taína, pero Taína después fue un desafío más grande y hoy tengo la gran compañera de mi vida, ¿ves? Que siento que yo lo fui descubriendo eso a medida que fue pasando el tiempo, ¿viste? Porque al principio todo el mundo pensaba que yo iba a seguir teniendo hijos hasta tener una mujer y en realidad yo buscaba un cuarto hijo, no era que buscaba... Sí. Y entonces cuando nació la mujer dije, ay, bueno, qué lindo, y finalmente la heredera de mis vestidos. Y después, a medida que fue creciendo, que fue pasando el tiempo, fui entendiendo que nació mi gran compañera de vida, ¿entendés? Y yo hoy con Taína pasamos, pero... los momentos espectaculares. Además, la admiración que tiene ella con vos, cómo divina. Le gusta estar con vos, qué cosas comparten. Después vamos a mostrar algo hermoso de Taína. Dale. ¿Seguís creyendo en el amor, entonces? Sí, obvio que ¿el amor para toda la vida? Yo creo en el amor para toda la vida y creo que el amor como... creo en la familia como célula de toda sociedad, creo en el amor para toda la vida y creo que uno tiene que seguir buscando del momento, siempre el amor. ¿Te acordás del momento en que le dijiste sí quiero estar con vos en tu boda? Me acuerdo, pero vamos a verlo juntos. Vamos a recordar la boda, por favor. Yo, Valeria, te recibo a ti, Alejandro, como esposo y prometo serte fiel, tanto en las alegrías como en las tristezas, en la prosperidad como en la adversidad, amándote y respetándote hasta el cielo. ¡Ese besito!
cuánto dio que hablar de verdad la galera de Gravier, ¿o no? Es que realmente ves estas imágenes hoy y es como de la realeza. Era como un sueño, ¿no? Sí, la verdad. Y ahí también veíamos bailando con tu papá. Sí, obvio. Lo que, decime, fue muy lindo el casamiento. No, pero ¿verdad? Y en ese momento, mientras que estaba sucediendo esa ceremonia, ¿pensabas que te iba a recibir la vida como te recibió? ¿Soñabas en ese momento que sí, que estabas haciendo lo correcto? Sí. Yo estaba pero completamente decidida y completamente feliz porque estaba cumpliendo mi sueño, porque como te decía, yo desde pequeña siempre soñaba con casarme, con formar una familia y estaba completamente convencida que estaba haciendo lo correcto. Ya hacía 8 años que estaba de novia con Alejandro y lo habíamos planificado mucho. ¿Y la galera por qué se planificó? La galera no fue plan. La galera es decisión de Alejandro, porque, te voy a contar, nosotros nos estaba vistiendo Giorgio Armani, ¿no? Y entonces, un tiempo antes, unos pocos meses antes de nuestro casamiento, se casa la sobrina de Giorgio Armani con un inglés. Entonces, bueno, la boda y todo se hace en Inglaterra, y entonces todos los hombres, digamos, de honor, estaban todos con galera. Sí. Entonces, él va a la última prueba de su ropa para el casamiento y le dice a Giorgio, le dice, ay, yo quiero la galera. No, Giorgio dice, no, eso es muy inglés, no me gusta la galera. No, Giorgio, pero la tenías a la galera, yo también quiero galera, me parece divino la galera. Y entonces, imagínate esta discusión entre Giorgio Armani y Alejandro Gravier, ¿ok? Entonces, no, yo quiero la galera, y Giorgio le decía que no. Entonces, en un momento le dice, bueno, ok, yo te hago la galera, te voy a enseñar todo, cómo la tenés que llevar, pero no te la pones nunca, le dice. Me prometés que no te la vas a poner. No, le dice, yo no me la voy a poner. Entonces le muestra la galera y los guantes, cómo se agarran con la misma mano, tal, no me acuerdo la ciudad derecha. Sí. Le explica todo, no sé qué. Y Alejandro dice, bueno, buenísimo, eso. Gracias. Y él organizó todo, que a la salida de la puerta de la iglesia había una persona nuestra que tenía los guantes y la galera. Yo eso ni siquiera lo sabía. Y entonces nosotros salíamos caminando, y él, cuando llegamos a la puerta, que se enfrenta a más de 400 periodistas acreditados que teníamos de todo el mundo, la calle cortada, porque para poder vaya y poder todo, él... Te sirve como lo dijiste, yo te des un cachetazo acá y te dejo. Se clava la galera. No, yo lo miro. A mí esas son las cosas que también enamoran de él. Sí. Él es tan auténtico. Absolutamente. Sabe lo que le gusta, lucha por conseguirlo. Y además es el primero que tiene humor y que se ríe de sí mismo. Exacto. No, después se pasaron hablando de que era bajito, de que el complejo, de que no sé, la cantidad de cosas de que dijeron. Y nosotros nos matábamos de risa. Porque, o sea... Ese es él, le gusta algo, lo quiere y bueno, y lo consigue aparte. Porque es un mago en ese sentido, es un realizador concreta, de sueños. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más Valeria. Gracias. Seguimos aquí con Valeria Massa recorriendo su historia. No se puede creer. Tenemos un regalito para ella, tenemos nuestra secretaria, que venga por favor. Ay, a ver. Sí, venga, me Lolita. Mira, viste que este es nuestro símbolo. Sí. Nuestro símbolo del programa. Sí. Y mira lo que te traemos para vos. A ver. Mira. Hola. ¡Ay, qué amor! Muchas gracias. Esa es para... Me llevo un Héctor. Me llevo un Héctor a mi casa. Un Héctor auténtico. Esa es para vos. Ay, qué divino. Linda que estamos hoy.
Qué linda, ¿quién te vistió? Muy bonito. Gabriel Lash, por favor. A ver si te acercás, por favor. Paro desfile, por favor. Por favor, mira lo que es. Qué hermosa, qué hermosa. Muy lindo el vestido. Gabriel Lash, que siempre me decían, no hago vestidos cortos, mira ahora, está haciendo vestidos cortos. Pero contame un poco, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que saber alguien que sueña con ser modelo? ¿Cuáles son los tips que le podrías dar? Tiene que saber que es un lindo sueño, pero es un trabajo. Entonces, bueno, como todo trabajo, como decíamos antes, ¿no? Implica responsabilidad, disciplina, y además estás trabajando con tu físico. Y bueno, puede ser que gustes, o puede ser que no, y no puede ser que se termine tu vida, ¿no?, allí. Pero mientras tanto, y si tienes la posibilidad de hacerlo, siempre segura de ti misma. Sí. Y trabaja mucho con el espejo. Hay que aprender, y esto en general a todos siempre les digo, ¿no?, hay que pararse delante del espejo, aprender a conocerse, a saber cuáles son las cosas que más te gustan tuyas, cuáles son las cosas que menos te gustan, y usar la moda como una herramienta para te está dando, potenciar eso que más te gusta, ocultar aquello que menos te gusta. Y además te digo, no importa qué es lo que hagas, si vas a trabajar en la moda, lo voy a poner aquí. Tomando. Si vas a trabajar en la moda o lo que hagas, conocerse y poder siempre mostrar la mejor versión de uno ayuda. Un aplauso, la verdad, increíble. Bueno, toma, Lolita, guardale espléndida. Esto. ¿Sabes qué? Mira, justamente vos estabas hablando de eso y yo creo que por acá decías un espejo. Mira, tengo un espejo. ¿Viste? Decime, hay que aprender a mirarse. Toma, sí. Espejito. Sí, ¿qué ves ahora? Lo que pasa es que yo ya me conozco tanto. No, que pero sé, ¿qué ves ahora? ¿Qué veo ahora? Veo una mujer que tiene los pelos parados. Veo una mujer realizada, feliz. Veo una mujer que pudo cumplir sus sueños y que sigue sintiéndose muchas veces como aquella niña soñadora que vivía en Paraná. Y con todavía muchas ganas de seguir cumpliendo sueños y jugando a este juego maravilloso que es la vida. Uh-huh. Escúchame una cosa, ¿y te pegó el tema de los 50? No, los 50. No, ¿sabes qué no? Me sonó como un número... ¿Fuerte? Sí, y entonces empecé como a, wow, 50, pero no por... Porque la verdad es que, no sé, me siento espléndida, lo llevo muy bien a todos los cambios, digamos, que representa la edad. Porque obviamente, ¿viste cuando dicen la edad no viene sola? Y no, es verdad, la edad no viene sola. Trae un montón de temas que tienen que ver con cambios físicos y de salud y, bueno, hormonales. Y qué les voy a contar, chicas. Uh-huh. Pero creo que como todo en la vida también depende cómo, ¿no?, qué ganas tenés de tu actitud ante la vida y cómo lo querés, ¿no?, llevar. Yo creo que, bueno, que me voy adaptando, que lo vivo con mucha naturalidad, que no lo sufro porque siento no querés disfrazar. Que tengo los tengo muy bien vividos. No querés disfrazar. No quiero volver a los 20 ni por casualidad. Uh-huh. Nada. Yo, cuando era chica, soñaba con este momento de mi vida, ¿no? Con mis hijos, con, no sé, caminar de la mano con mi marido. O sea, yo estoy feliz viviendo el momento que estoy viviendo y disfruto enormemente de la familia que tengo y poder elegir también a nivel profesional de qué quiero hacer. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, una mujer que digo, trabajó toda la vida... desde la belleza, cuando esa belleza, sos una mujer muy bella, por supuesto, esa parte lo digo yo, lo sabes y te acabas de mirar, pero cuando eso empieza a desaparecer, digo, hay que estar muy preparado interiormente como para, digo, sobre todo las mujeres que trabajan con la belleza. Lo que pasa es que no desaparece, se transforma. Bueno, esa transformación hay muchas mujeres que no se la bancan. Es verdad, es verdad. Que sufren, pero bueno. Además, sufren, de verdad que lo sufren. Sí. Digamos, con finales tremendos, y lo sabemos. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que que hay que poder mirarse un poco más allá, ¿entendés? O sea, yo siempre siento, así como cuando antes me sentía como observada por, no sé, el cliente que me decía a ver si me va a contratar o no, y me miraban de arriba abajo con poca... Y yo decía, bueno, esto no es todo lo que soy. Cuando yo me miro en el espejo... Veo esta transformación, pero digo, bueno, esto no soy todo yo. O sea, hay mucho más de Valeria, ¿entendés?
O sea, que más allá de la transformación, también hay una transformación interna que es muchísimo mejor que la Valeria, que es cuando que se veía mejor en el espejo, ¿entendés? Esto tiene que ver con algo que vos comentaste, que estás muy conforme con la edad que tenés, con lo que sos. Con la mujer en la que me construí. Ahora, que no sabías muy bien si estabas tan conforme con el tiempo, siendo Valeria Massa. ¿Yo dije eso? Algo así en el documental. No, que si bien vos te sentís muy conforme... Digo tantas cosas. Sí, no, bueno, pero lo importante es lo que pensás ahora. Quizás es un segundo y... No, yo creo que uno tiene... La verdad es que el paso del tiempo, o sea, es una lucha perdida. Con lo cual te tenés que amigar con el paso del tiempo y tratar de llevarlo lo mejor posible. Pero te digo la verdad, no si bien obviamente me cuido, pero que tiene que ver con un estilo de vida también hacia a tu salud, ¿entendés? Digamos, cómo vos vivís hacia a tu salud actual y para el futuro. Con lo cual uno, yo digo, bueno, si quiero vivir bien, sana y lo más largo posible, bueno, tengo que tomar determinadas decisiones que... Y las decisiones que tomás, cuidarme, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuáles mejor? Son esos tips de belleza que vos, por ejemplo, tenés que tienen que ver con la salud y que tienen que ver también con la belleza. Sí, bueno, tengo una vida activa físicamente, digamos, activa, de hacer gimnasia y de tener una vida movida, de saludable, o sea, comés saludable, todo lo que vos comés se refleja, con lo cual llega un momento que, o sea, sí o sí, que no es porque quiero bajar un kilito porque quiero bajar 2 kilos, es por un tema de salud, que hay determinadas cosas que ya no se pueden ingerir o las tenés que ingerir en muy poco, pero esto es algo que cada uno lo tiene que hablar con su médico. No, obvio, pero en tu caso particular... En mi caso, yo digo, bueno, harina, azúcar y frito, se terminaron. Se terminaron de vez en cuando, bueno, te das un gusto, obvio. O también, qué sé yo, no sé, de vez en cuando por ahí, ahora estoy comiendo bastante pasta, si quiero comer pasta, porque ahí es mi piacho la pasta, como para celíacos. Y la verdad es que... Es riquísima igual y te cuidas la piel. Y te cuidas la piel y te haces toda tu rutina a la mañana y toda tu rutina a la noche, le invertís tiempo, invertís también un poco de platita. Vas a la dermatóloga mínimo 2 veces por año, tenés que ir a la dermatóloga cuando ya tenés una cierta edad. Y cuando sos joven y pensás en el futuro, que es difícil porque los jóvenes no piensan mucho en cómo se van a ver en el futuro, decís, bueno, protector solar, cuídate del sol. Eso es un gran tip, protector solar todos los días de tu vida, no cuando vas a la playa, todos los días de tu vida, protector solar con color, ya te ves bien, chicas, no sé, quiéranse, yo creo que hay que quererse para cuidarse. Sí, ese me parece que es el mejor hay tip. Hay que cuidar, ¿no? Hay que quererse, obvio, es que si uno no se quiere, o sea, no puedes pretender que los demás te quieran si vos no te... O sea, tenés que empezar por vos. Entonces, mirate en el espejo y querete, no sé, cada aceptate. Vez que vas a tomar decisiones, obvio, esto es lo que sos y aprendí a quererlo, porque vas a tener que convivir todos los días. Este año estuviste en Europa, estuviste en España, estuviste en uno de los programas más exitosos de la televisión española, Bailando por un Sueño. Sí, Bailando con las Estrellas. Ah, con las Estrellas, Bailando con las Estrellas, perdón. Y tenemos unas imágenes fabulosas. A ver, vamos a verla, por favor. Bailando con las Estrellas. Con todos ustedes, los presentadores Bailando con las Estrellas, Jesús Vázquez y Valeria Massa. Me he vestido de gala para disfrutar de este sábado a la noche con todos vosotros. Gracias a todos ustedes que nos acompañan, a ustedes especialmente que están en casa. Pónganse cómodos porque hoy les prometemos una noche llena de sorpresas. 1, 2, cha, cha, cha. Estoy practicando, Jesús. Querida, ¿cómo se nota que has bajado tantas veces las escaleras de la Plaza de España? ¡Valeria Massa! ¡Buenas noches! ¡Qué alegría estar aquí! La verdad que para mí también es un enorme placer compartir esta aventura contigo. Eres un gran compañero, creo que somos una gran pareja. Voy porque me están esperando allá. Claro. Yo tengo, saben que estoy ahí para un abrazo, para lo que necesites. No, y para contarnos todo lo que les pasa. A ti te puedo dejar solo, necesitas un abrazo. Yo siempre. Bueno. Un abrazo tuyo. Pórtense bien, ¿eh? Especialmente radiante. ¿Por qué será? No será porque es tu cumpleaños. Así es.
Vámonos a estas cuatro preciosidades. A ver, acá. Baltasar, que vive aquí en Madrid, en España, ya hace un año. Tiene 24 años, es el mayor. Después está Tiziano. Tiziano, que tiene 21 años. Está Benicio, que tiene 18 años. Bello, estupendo, Pericho. Vení. Taína, la principesa, mi princesa. Madre querida, primero en nombre de la familia desearte un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Te queremos un montón. Estamos muy contentos y te vemos muy divertida y disfrutando. Así que para nosotros, como hijos, eso nos pone muy, pero muy felices. Te queremos. Hermosos que son, por favor. Amor, además, me dieron la sorpresa, aparecieron ahí. Un momento tan divino y el poder decir, ¿no? Porque sí. Ellos saben decir. Total. Es algo que a mí me llamó mucho la atención de tus hijos, que son personas que saben expresar lo que sienten. Y eso tiene que ver con la educación. Sí, me parece importante, es sano, te diría. Es sano poder hablar, poder decir lo que uno piensa, sin miedo a sentirse juzgado, criticado o maltratado, ¿no? ¿Quién es el más parecido a vos? En casa hablamos mucho y nos escuchamos y nos respetamos. En casa la crítica no es para nada bienvenida. Nosotros la comida familiar es donde el momento, ¿no?, de la reunión familiar y donde tratamos de hablar y escuchar a todos y que cada uno exponga. Y siempre lo mismo, ahí tenemos algunas reglas. Obviamente, cero tecnología en la mesa y nunca crítica, ¿entendés? Podemos hablar de lo que sea y de quien sea, pero nunca crítica. Siempre diciendo lo que pensamos, nunca criticando, nunca se critica, no. Cuando hablas de crítica, por ejemplo, es algo acerca de... No, porque hay gente que, qué sé yo, que vive como criticando a los demás y después obviamente que los hijos hacen lo mismo, ¿no? Los hijos, es difícil que te salgan muy diferente a lo que vos haces, ¿viste? Los chicos copian mucho más lo que ven que de lo que escuchan. ¿Quién es parecido a vos? No, son bastante mezcla, te diría. Son muy mezcla, porque físicamente me parece que Tiziano es el más parecido a mí, pero a la vez de personalidad me parece que es el más parecido a Alejandro. Baltu, de personalidad, por ahí es más como yo. Taína es una mezcla total. Cuando ella se anota para participar, porque hace muchos años que le gusta todo lo que es el arte, canta, toca instrumentos musicales, baila, hace comedia musical. Y entonces ya hace un tiempo que ya venía con el tema de que le encantaría participar de La Voz. Acá en Argentina La Voz Kids no se hace. Y bueno, como nosotros vamos mucho a España, ya ella tenía como esta cosa de participar en La Voz Kids España. Sí. Había averiguado cuándo son, viste, las audiciones y todo eso. Y bueno, como que no coincidía con su colegio y sus cosas. Y de repente un día viene y dice... Acabo de anotarme, mandé el formulario online y que yo que me anoté en La Voz Kids. Y porque es el último año que puedo... Esto pasó hace unos cuantos meses, lo que estás viendo ahora en la tele pasó hace unos cuantos meses ya. Entonces dice, si no, ya más de 15 años no voy a poder, ¿entendés? Porque es hasta 15, de 7 a 15 años. Entonces no voy a poder y no sé qué. Y nosotros como, wow, nos quedamos sorprendidos. Y bueno, ahí fue que ella, nada, mandó su material, no sé qué, y ahí la llamaron, y entonces tuvo otra, bueno, tuvo que pasar como tres castings hasta que le dijeron que estaba ok para hacer las audiciones. Bueno, y ahí partimos, ahí la acompañamos, primero, sí, fueron varios días de, ahí estuvo. Yo si hubiese sido para mí los hubiese matado a todos, pero estaba de mami, ahí encerrados, escondidos, que no te podían ver, que no se podía saber nada, todo. Y llorando, acompañando su sueño. Y la verdad es que el día de la prueba se subió al escenario y yo creo que no se podía sostener parada en el escenario. Eso fue un día antes a que se grabara la audición. Y bueno, y al otro día era mucho acompañarla, estuvimos ahí toda la familia, pero súper nerviosa, ella y todos. Y la verdad es que yo digo, wow, pasó lo que pasó, bueno, al final está en el team. Pero yo le decía a Taína, imagínate, vos tenés que estar feliz porque te animaste, porque tuviste la valentía de perseguir tus sueños, tuviste el valor de subir al escenario. Y si te salió bien, mal, te lo podías haber hecho mejor. Hoy, imagínate, se ve, y ya, hoy canto mucho mejor. No importa, lo importante es que tuviste la valentía de perseguir tus sueños. Sí, ¿verdad? Yo creo que para ser un número uno, uno tiene que ser valiente. Totalmente. Tienes que ser valiente. Siempre. Porque
porque hay mucho alrededor que perturba, que destruye, que no construye. Y además yo digo y la valentía de atreverse a todo, ¿no? A sí, todo. Y además, ¿sabes qué? De volver a empezar. Porque siempre digo, una persona exitosa es aquella que fracasó un montón de veces y siempre volvió a empezar. Entonces, pero una vez a vos eso, te dijeron que no. ¿Vos sabés que una vez muchas te dijeron? Veces me no, pero una vez te lo dijo una señora, una doña. ¿Qué me dijo que no? La dueña. La dueña. ¡Ah, Mirta! Vamos a ver no cómo le dijeron que no a la señora afuera. No necesito de vos, Valeria Massa. Hoy sí, Sofía. No, fue genial. Esta escena me la había... Qué hermosa. No me acordaba. Qué divino. Mira, yo he actuado muy pocas veces en mi vida. Porque en realidad no es lo mío y no es algo que nunca me interesó. Pero como soy bastante adicta a ver, soy una gran consumidora de televisión, de cine, de series, de todo. Entonces, mira, participé en Italia en una película que se llamaba Paparazzi, que hacía de Valeria Massa, que era la historia de un paparazzi que seguía famosos. Uh-huh. Y bueno, entonces, y después participé en Los Buscas, porque yo la veía todo el tiempo, la veía. Es un juego, y entonces, jugás. Claro. Y entonces mi marido habló con el productor y bueno, me armaron unas escenas y fui. Y esto lo mismo. Y dije, no, yo tengo que ir ahí. O sea, cuando necesiten una modelo me tienen que contratar a mí, decía yo. Que te digan que no, es buenísimo. Muy bien, muy gracioso. Una de las cosas que siempre me llamó la atención de tu carrera es que nunca, por ejemplo, siempre vendiste feminidad, siempre vendiste glam, charm, pero nunca vendiste sexo. Ay, ya. Sí. ¿No? Sí. ¿Eso siempre fue decretado? Porque no, bueno, jamás, por ejemplo, nunca hiciste fotos subidas de tono, nunca sé que te han propuesto de todas las revistas importantes en Europa. No hablo de ahora, por supuesto, hablo de toda tu carrera. Siempre fuiste como muy cuidadosa del mostrar, del decir. Sí. Bueno, creo que tiene que ver con mi pudor, personalidad. ¿Con pudor? No, creo que tiene que ver con mi personalidad y sí, soy una mujer, qué sé yo, pudorosa. Creo que he vendido sensualidad, pero sí es verdad que sexo no, porque para mí eso es una, algo que pasa en la intimidad. ¿Te acordás que fue también un boom en su momento? Sí, con Antonio. Sí, fue genial. Eso para Valeria Massa era un montón. Era un montón. Grabamos dos comerciales con Antonio y bueno, después de ahí nació una gran amistad que mantenemos hasta el día de hoy. Pero sí, no, me costaba un montón por ahí hacer fotos con hombres. Lo he hecho, pero me costaba un montón, no me gustaba. Esto de tener que el juego de la... No era para mí. Ese jueguito que te abraza, no, donde te era dan para besitos mí. Y nada. No, no. ¿Eh? Sí, no era para mí. Y tuviste que decir, basta, no para. Obvio que sí. No, sí. Y aparte que no para, he dicho muchas veces, porque tal vez por una cuestión también de educación, viste que en Europa, qué sé yo, la vez más normal que la gente vaya y haga topless en la playa o que haya playas nudistas y no sé qué, tienen otra... Por lo menos para mí, en mi época, como yo me eduqué y me crié, yo cuando fui a Europa sentía que había una libertad mucho más con el tema del cuerpo. Acá todavía mucho tabú, mucha cosa. Bueno, yo me crié de esa manera y bastante libre soy para como fui educada, digamos. O me reeducó mi profesión, pero yo llegaba y me decían, bueno, hagamos fotos en todo. No, yo desnudo nunca hice, topless tampoco. No, fue una elección, una decisión. Pero bueno, no me sentía cómoda. Y la verdad es que tuve siempre, otra vez, ahí va la valentía que hoy reconozco en mi hija, que tuve la valentía de decir que no. ¿Entendés? Que no, sin importar las consecuencias, porque estaba convencida... Aunque te mandaran con la valijita de vuelta. Exactamente. Uh-huh. Porque estaba convencida que ese no era importante en la construcción de mi carrera. ¿Entendés? Uh-huh. Y si iba a construir algo, lo tenía que hacer a mi manera. Si no, no me servía. Uh-huh. Entonces prefería decir que no, sabiendo que tal vez... Y quieres que te diga la verdad, no perdí, no siento que haya perdido nunca nada. Y si lo perdí, no sé, no me enteré y tampoco me importa. Sí, no pasaste un mal momento, por ejemplo. No estaba no en podría, vos. Nunca. No estaba en vos. Y llegó un momento que yo sentía, me pasaba un mal momento cuando me decían, bueno, y yo tenía que explicar, no, ¿por qué? No, era un mal. Después entendí que eran ellos los que se tenían que poner colorados y mal por pedirme a mí que me saque el corpiño. Dios mío. Y ha dicho Valeria Massa. Basta, bueno, por favor. Para finalizar. Y eso que he hecho campaña. Bueno, sí, ay, Dios mío. Para finalizar, por ejemplo, si hoy tuvieras que ponerle un título a tu propia etapa, ¿cuál sería?
Ay, no, trabajen ustedes. No me hagan trabajar a mí, Maulleri. No, no, pero ¿cuál sería, por ejemplo, en ese tiempo, en este momento de tu vida? Mirando aquella cámara, como si imprimiéramos allí. Bueno, pero hay una... Valeria Massa, decí una frase que te identifique hoy. Valeria Massa. Valeria Massa me identifica hoy a mí la... Perseguí tu sueño, persiguió el sueño. Y, no sé, soy una mujer realizada, como te dije antes, realizada, feliz. Así que armemos algo con todo eso. Con todo eso yo me encargo después. Dale. Ahora te quiero dar un abrazo. Gracias, de verdad, no, por esta charla hermosa. Es hermoso hablar con vos. Gracias. Gracias, doctor.